Cada mañana compro azúcar y si te agarra la plata ahí anda para vete al supermercado, a orinar. Anda, hijita, corre, agarra la platita y anda compra. Ya, tía, voy. Hola, hijita, ¿cómo está? ¿Cómo le ha pasado en estos tiempos? Yo bien, mamita, ¿tú cómo estás? ¿Cuándo vienes? Te extraño, mamita. Yo ya voy a la casa ya. Tiene que animarse y pensar que todas las cosas son para nuestro bien, que fueron hechas por Dios y que si aceptamos de Dios lo bueno, también tenemos que aceptar lo malo, ¿ya? Voy a comprar, mi tía me mandó. Ya, nos vemos. Chao. Chao. Esto fue la plata. ¿Tu plata? Sí, sí. ¿Cuánto es? 1000. ¿Se te cayó por acá? Sí. No, no lo he visto. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar? Dile la verdad. Ay, gracias. Amiga, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Mucho gusto. No me dejes. Soy yo, el de la iglesia, que te envió un folleto. Bueno, le quiero decirte que Dios te bendiga. Dios te ama, ¿ya? Dios te ama y Dios quiere cambiar a tu vida. Ya, gracias. Bueno, chao, amiga. Que Dios lo bendiga. Gracias. ¿El azúcar, hija, dónde está? Ay, tía, es que se me perdió la plata. ¿Cómo se ha perdido? No entiendo. Ay, es que no sé, estaba buscándolo, pero ¿dónde está? ¿Y dónde se ha caído? ¿Por dónde se ha caído? No sé, tía. No sé dónde se ha caído. No. Pero ten cuidado, pues, hija, la cosa no ten cuidado. Ya voy a comprar en su corazón. Después de que te apure, hija. Ya me voy a ten cuidado, pues, hija. No, Eva no está, ha salido de compras. Sí. Ya, tía, chao. Le colgué a mi tía porque no quiero que hable con mi prima. ¿Quién era? Ah, era mi tío. Quería hablar con mi mamá, pero mi mamá está durmiendo. Ay, oh, ya. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Tú otra vez? Sí, quería invitarle para el sábado. No sé si deseas para que vayas. No, ¿podrías? No puedo. ¿No? No. Ah, bueno. Gózate, alégrate, alaba Jehová. Gózate. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola. ¿Acá vives? Sí, acá. Buena, amiga, qué buena. Bueno, amiga, iba a invitarle. Este sábado hay un evento de jóvenes. Vas a invitar para que vayas a la iglesia. Le invito, ahí está la dirección. Es el sábado. Sí, el sábado. No, el sábado no voy a
voy a poder, lo siento. ¿Pero por qué, amiga? ¿Por qué me tira, amiga? ¡Amiga! Bueno, nos ayuda. Oh, señor, por favor, espero que me puedan aceptar la invitación para este sábado. Amiga, ¿hola? ¿Estoy acá también? Sí. Bueno, amiga, qué gracias a Dios. Mira, este sábado hay una invitación para jóvenes, juveniles, un evento. Estás invitada para que puedas participar. Ya, a ver. Ya. Sí, voy. Ya, qué bueno, amiga. Mi nombre es Ismael. Mi nombre es Eva. Mucho gusto, Eva. Entonces, este sábado nos veremos. Chao, que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga. Gracias, Señor. Acepto esta casa por fin. Así.
mío, ten misericordia de esa chica. Que un día pueda hablarle de ti, Señor, de tu amor. Pero ahora, como te animo, que busca al Señor. Si tiene cualquier tipo de problema, busca al Señor. Ora al Señor. Ora al Señor. Pero con Él podemos. Amén, Anita. Con ánimo, cálmate ya. Se fue. Dios lo va a proveer. Tranquila, amiguita. Bendición, amiguita. Tranquila. Quítate ese. Gózate, alégrate, alaba Jehová. Gózate, alégrate, prima, te quiero decir algo. ¿Qué cosa, prima? Prima, yo agarré tu plata. Prima, ¿dónde está la plata? Me robaron, prima. Lo siento. Robaron, prima, con esa cara. No te perdono. Pero es que me robaron, es cierto. No me perdone. No, es que me voy. ¡Perdete! Meses después. Oh, 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 oh
¿Qué ha pasado? Cuéntame. Bueno, amiga, te voy a contar algo. Yo te voy a contar de mi historia, que cuando era pequeño siempre me gustaba a pedir limosna para poder ayudar con mis padres. Yo crecía, me gustaba ayudar a mis padres, pero hay un momento que hacía todo lo malo, sentía vacío en mi corazón. No tenía paz en mi corazón. Entonces cuando yo, cuando creí en Dios, cuando entré en mi vida, en mi corazón a Dios, ahí recién Dios cambió mi vida, hizo lo resto. ¿Por qué? Porque yo lo permití, seguí a Cristo, buscando a Dios. Bueno amiga, solo te puedo decir que debes hacer paz con tu prima, trata de... que vaya bien, ¿ya? Ya no mientas, pide perdón, y ahora lo importante es recibir a Cristo en tu corazón. Quería recibir a Cristo en tu corazón. Sí. Entonces, agáchate de la cabecita, vamos a orar. Señor Jesús, te pido perdón. Al Perú, me quiero ir lo antes posible. Yo me voy a ir, voy a ver si me puedo ir mañana. Ojalá ellos estén bien allá. Ojalá estén bien. Me he encontrado a tu prima. Tu prima está terrible. Bueno, amiga, lo que pasa es que tu prima está bien arrepentida. Lo que te ha robado la plata. Y quiere pedirte perdón. Perdón, pero perdón, ¿por qué? Si ella me ha quitado toda la plata, queda mis ahorros. Pero, amiga, tú has entregado a Cristo en tu corazón, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Por lo tanto, tienes que perdonar. 7 veces Dios pide perdón a tu amiga, a tu prima. Ahora tu prima que está robada está arrepentida. ¿Por qué? Porque ha pasado cosas terribles a ella. Ella casi le matan. Por lo tanto, ella está arrepentida. Ahora te pide perdón. Deje de pedir perdón. Hace la paz. Pensalo. Mira, tu mamá llama por teléfono y dice que va a venir, va a venir tu mamita. ¿Ah, sí? Ay, qué asusta. Gracias, tía. Mamita, bastante. Ay, tía, no llores. No, ¿puedes venir a visitarme? Sí. Porque tu mamita te va a recoger y te va con tu mamita. No, tía, te voy a visitar. No, quiero que vengas, quiero que vengas siempre a visitarme. Que no te olvides de mí, bebé. Ya, tía. No, mamá. Con alegría hoy canta, no te detengas, ven, baila, tu canto a él llegará. Primo, ¿qué estás jugando? Al auto. Ya.
mamá que pues te vayas a comer. Ya. Yeah. Y guarda todos tus juguetes, ¿ya? Ya. Yeah. Dios derramó su gracia y amor. Envió su... Aló. Hola, hermana Jemima, ¿cómo estás? Bendiciones. Sí. Ah, ¿estás afuera? Ah, qué buena, bendiciones. A tu amigo Fran. Buena. Estaré orando entonces, jefe. Espero que le vaya bien. Ya, pues. Bueno, Fanny sí va a ir. Su prima ya no... Claro, hay que seguir orando por ella. Ya, ya, manita. Gracias por la llamada. Ya, bueno, si deseas, llámame la próxima. Así que... Ya. O llame ya entre una hora. Ok. Ya, bendiciones. Chao, manita. Gracias, Dios mío. Espero que acepte. Que acepte. Espero que acepte la invitación que la Jemima le ha dado. Serán muchas bendiciones, si es la voluntad de Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Sí, mira, ahora han puesto timbre. Toca el timbre, el timbre de primer piso. Claro, para la niña de joven, entonces toca el primer timbre. Porque hay uno, dos, tres, el primer. Tocas y ya, pues una mano sale y ya. Sí. Ya, pues, o sea, recién acaba de salir. Sí, hace ya 10, 15 minutos, ¿no? Cuanto más creo, hemos salido. El culto termina a las 6. El culto termina. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos conversando. Y ayudamos a las niñas, pero es porque nosotros queremos que hagamos, ¿no? Hasta al último, claro, digamos, ¿no? Claro, pero tú si sí, normal deseas, te cuentas como otros hermanos también, ¿no? Terminan y se retiran, algunos se despiden, igual, también tú. Claro. Igual, pues, claro. Ay, qué bueno. ¿Y de cuántos años tienes? Sí, no tengo idea. Aló, hermana Jemima, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Aceptó? Ah, ya. Va a ver. Bueno, quizá la voluntad de Dios. Qué buena, hermanita. ¿Cómo se llama el hermano? Fran. Buena. Ya, ya, hermanita. Qué buena bendición. Entonces nos veremos mañana a la congregación. Ya. Ya, hermanita. Amén, hermana. Que sea la voluntad de Dios. Saludo a tu hermana Elizabeth. Ya. Ok, chao. Chao. Bendición. Gracias, Señor Jesús, por un alma más.
vamos a seguir. Voy a llamar a Fanny. Espero, Dios mío. Aló. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está su prima? Bueno, hay que tener paciencia, nada más. Qué bueno, hermana. ¿Estás leyendo la Biblia? Qué bueno, hermana. Ya. Entonces, lo veremos mañana. Va ahí Gemima también. Sí, la hermana Gemima va a venir a... Va a traer una invitación. Un invitado. Ya. Ok. Saluda a tu mami. Espero que ella también que vaya. Ok, chao, bendiciones. Chao, chao. Gracias, Señor Jesús. Es tu voluntad, Señor. Gracias, Señor Jesús, por todo, por la vida que nos da. Sin Dios no vale nada. El hombre como flor del campo, hoy florece y mañana se marchita. Joven, busca a Dios. ¿Aló?
Hola tía, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Ah, qué bueno. ¿Qué va a hacer? Ah, va a comprar. Ah, pero tenga mucho cuidado porque hoy ya, no sé, está muy noche. Sí, tía, cuídate. Sí, tía, gracias. Gracias por tu llamada. Sí, yo todo bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. Ya, tía. Cuídate, tía, ¿verdad? Cuídate. Ya, ya, tillita. Te quiero mucho, tillita. Ya. Chao. Mi plata. Prima, te quiero decir algo. Ya, prima, ahorita que estoy buscando algo. Prima, que te quiero decir algo urgente. Es que estoy buscando mi plata y no lo encuentro. Es que yo lo agarré. ¿Qué? Prima, yo no agarré tu plata. Toma, perdóname. Ya, prima. Aló. Hola, Gilma, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Dime. ¿Cómo? No. Pero si yo acaba hace una hora, dos horas, he hablado con mi tía. No. ¿Qué? No. No, mi tía. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz.
gracias, Señor, por todo. Te doy gracias, Señor. Yo sé que tú lo tienes a mi tía. A mi tía. Te agradezco, Señor, porque ella se entregó a Cristo en tu corazón. Y ahora me siento tranquilo. Prima, prima, sí, prima, yo también te perdono. Y espero que no volvamos a pelearnos. Perdóname, pide hoy a Jesucristo, arrepiéntete y tus pecados borrarás, entrégate y tu vida cambiará, confiesa que Jesús es tu Salvador, dame el poder.